Traigo las entregas número 22 y número 23 de la colección de Salvat de novelas gráficas de DC. Con la entrega número 22 nos trae Lex Luthor, el hombre de acero, que le tenía muchas ganas, y no me ha defraudado nada. Es una serie de 5 numeritos, publicado originalmente de marzo a septiembre del 2005. Guionizado por Brian Azzarello. ¡Hombre, señor Azzarello, cómo usted por aquí! Bueno, no hace falta que diga mucho, ya lo he dicho todo en los vídeos de Joker y Superman por el mañana, así que termina este vídeo y ves a verlos. Al dibujo tenemos a Lee Bermejo, que también hizo con Azzarello Joker. Es un dibujante autodidacta que trabajó en Winstar Comics antes de llevar sus lápices a DC. Fue guionista y dibujante para la novela gráfica de Batman Noel, y su asociación con Azzarello fue gracias a esta miniserie de Luthor. También hay que destacar el trabajo de Dave Stewart al entintado, que ha ganado 8 veces el premio Eisner por sus trabajos con el color para DC, Marvel Image y Dark Horse. Con tanto premio, no es casualidad que sea tan bueno. El argumento nos traslada a la torre del LexCorp, donde está el empresario más exitoso de Metrópolis, admirado y respetado por sus logros científicos y económicos. Pero Luthor esconde una cara más amarga, es el enemigo declarado de Superman e intentará derrotar por todos los medios al Hombre de Acero. Buscará la colaboración con Bruce Wayne y contará con la ayuda de una poderosa Mujer de Acero. El cómic nos trae también una galería de portadas que son todo un lujo, y cuenta con bocetos de las portadas y anotaciones. Muy completo todo. Como historia extra nos presentan la Action Comics número 23, publicado originalmente en abril de 1940, que es la primera aparición de Lex Luthor. En él, Superman y Lois tratan de detener a un científico brillante y megalómano que pretende llevar a dos países a una guerra devastadora. El Lex que nos presenta en esta obra sienta las bases de ese megalómano que conocemos, muy curioso y entretenido. ¿Qué me ha parecido este cómic? Pues me ha encantado. Es lo que me esperaba, un gran dibujo que nos mete en la historia y nos atrapa. La personalidad de Luthor está muy bien plasmada, ha sido para mí un placer de lectura, la verdad. Bien es verdad que el Superman que sale no es la visión del Superman que conocemos, pero hasta eso está bien hecho. Estamos viendo el mundo como lo ve Lex Luthor, y por lo tanto, vemos ese alienígena distorsionado con los ojos de Lex. Un Superman agresivo, con los ojos encendidos y con menos diálogo que Darth Maul en el episodio 1. Vamos, que termines el cómic y entenderás a Luthor más de lo que crees. También trata con Bruce Wayne, con esa personalidad de playboy mujeriego que dista mucho de lo que vemos en otras representaciones. Pero aquí vuelvo a elogiar el dibujo. Cuando dibuja al murciélago, los detalles hacen que dé miedito, y se nota muchísimo su cambio de personalidad. Vamos, una pasada de cómic. Bueno, si me preguntas a mí, me gustó más Joker. No por nada más que la personalidad de Joker, que es más agresiva e impredecible, pero los dos están a una gran altura y son dos grandes obras. Un detalle que quiero remarcar y darles la enhorabuena a los chicos de Salvat, ECC y Eagle Moss, que son los que editan esta colección, aparte del detalle de ponernos un poco de historia en cada cómic, con las primeras apariciones de los personajes, suelen traer artículos con curiosidades sobre los mismos, y en esta trae una curiosidad muy interesante. La primera aparición de Lex no lo llamaban Lex, lo llamaban solo Luthor. El nombre vino después. El diseño de Luthor en sus inicios era con un pelazo pelirrojo, y meses después de su primera aparición lo dibujaron en una tira del periódico calvo, y así quedó como lo conocemos hoy en día. Se cree que el dibujante se equivocó en el diseño y copió el de los acólitos que llevaba en la primera historia, que son todos calvos. Un detalle que se ha hecho icónico en el personaje. En definitiva, este ha sido un gran cómic y es muy recomendable. Con la entrega número 23 nos presentan Robin Año 1. Consta de 4 números publicados originalmente entre octubre del 2000 y enero del 2001. El guión está a cargo de Chuck Dixon, que comenzó su carrera a mediados de los 80 y ha escrito varias obras para DC, y es uno de los principales responsables de Batman, La caída del murciélago. Dixon introdujo al villano Bane en Batman. Parte del guión lo escribió Scott Buddy, que colaboró en cómics como Batgirl Año 1 o Joker Last Love. Al dibujo tenemos dos españoles, Javier Pulido, que nació en Gran Canaria y mientras estudiaba la carrera recibió sus
primeros encargos. No tardaron en llegar los trabajos para el mercado de Estados Unidos, como The Amazing Spider-Man, She-Hulk para Marvel, este Robin año 1 y Blanco Humano para DC. Junto a Pulido tenemos a Marcos Martín, nacido en Barcelona. Martín ha trabajado básicamente para el mercado americano. Ha dibujado Batgirl año 1 y en 2013 fundó una empresa para distribuir el webcómic The Private, una serie que ha desarrollado con el guionista Brian K. Vaughan, el que ha escrito Saga. Tenéis un vídeo cortito sobre Saga en el canal. Es pura crema pastelera. El argumento de este Robin año 1 nos lleva a contar la historia del joven Dick Grayson, que fue el primero en ponerse la máscara y el colorido traje del Chico Maravilla. Después de un trágico asesinato que sufrieron sus padres, Bruce Wayne adopta al chico y lo convierte en un vigilante experto. Gracias a sus enseñanzas, Robin será pieza clave para resolver los casos que se les presentan. En este no tenemos galería de portadas, pero porque las tenemos distribuidas en los cambios de capítulo. Son unas portadas magníficas. Como historia extra nos presentan la primera aparición de Robin en 1940. Bueno, es una joya muy curiosa que enriquece la edición. No me canso de decir que estos extras me encantan. ¿Qué me ha parecido este cómic? Pues me ha gustado mucho. El dibujo a lo cartoon me ha recordado a la serie de animación y el hecho de centrarse en Robin le da un punto interesante a la obra. Este cómic se sitúa después de los hechos de Largo Halloween. Se hace referencia a lo que allí pasó con Harvey Dent y eso para mí es un punto a favor. No le he visto fallos de guión y me ha tenido enganchado un rato bueno. Le podría sacar un par de peros, como cuando Alfred escribe sus memorias a modo de narración, que lo plasma como si fuera su letra y no se entiende muy bien, letras muy juntas y pequeñas que cuestan leer. Y otro pero, hay veces que de viñeta en viñeta el salto temporal es muy grande, tanto están con la azotea hablando con Gordon como en la página siguiente están repartiendo mamporros. El final es un poco abrupto, se corta ahí a lo bestia, pero eso tampoco es un problema. En definitiva, es un muy buen cómic y largo, que para ser cuatro números son consistentes. Si te gusta Batman, este te gustará. El Robin que plasma es muy fiel a lo que ya conocemos y está muy bien. A mí personalmente me ha gustado mucho, os lo recomiendo. Y para la siguiente entrega, otra gran selección de buenos cómics, con el número 24, Superman y Batman Supergirl. Este no lo he leído, pero he visto la peli y me gustó mucho. Fijo que el cómic mola bastante. Y con el número 25, Trinidad. ¡Qué ganas de leer los cómics del mes que viene, por Dios! Bien, para los que os preguntéis por los tomos de Flash, os diré que en la web pone que el primero viene en el envío número 12, y casualmente es el del mes que viene. Por lo tanto, el mes que viene probablemente venga el primero, pero todo esto ya os lo iré diciendo por Twitter. Ah, ¿que no me sigues? Pues acércate que ahí pongo lo que estoy haciendo y futuros proyectos y de paso puedes contarme lo que quieras. En la descripción lo tienes. Bien, así va quedando la colección y ya se ve todo Batman. Y está cogiendo un color muy muy rico. Va a quedar increíble. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido para conocer algo más y nos vemos por aquí. Un saludo grande. Adeu.